González Smith nació en Ensenada el 21 de septiembre de 1977 y es el segundo de los tres hijos que tuvieron el comerciante don Edgardo Miguel González, de ascendencia ítalo-francesa y criolla, y la psicóloga Jayla Mary Smith Torres, de ascendencia inglesa y peruana. Realizó la primaria en la Escuela Dardo Rocha de 7 y 32, mientras que la secundaria la realizó en el Colegio San Vicente de Paul, para luego estudiar Educación Física primero en la Universidad Nacional de La Plata y luego en el Instituto Número 1 del barrio porteño de Núñez. De niño, realizó variados deportes como el básquet, tenis, vóley, natación, waterpolo, squash, karate y patinaje artístico, además de estudiar instrumentos musicales como guitarra, piano y flauta. Varias veces campeón y medallista de la navegación a vela, ha sido galardonado nacional e internacionalmente en variados torneos internacionales y olimpiadas como Brasil 2002 y 2007, República Dominicana 2003, Argentina 2005 y 2007, Australia y China 2008 y Perú 2013. Representó al Conjunto Nacional de Navegación a Vela en más de una veintena de campeonatos y regatas y fue entrenador de otros eximios navegantes argentinos y extranjeros. Con nosotros y con ustedes, González Smith. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Ciudadanos Ilustres. Lucas, un gusto tenerte en el programa, ya han hecho la presentación. Bueno, un gusto que estés acá con nosotros. Gracias, Oscar. Te agradezco por haberme invitado y bueno, a tu producción también. Lucas, yo leía un poco tu dato biográfico, ¿no? Cómo te gustaban los deportes, la cantidad de deportes que hiciste. Jugaste al básquet, hiciste un montón de deportes. Sí. Sos profesor de educación física y te quedaste anclado, valga el término, en la navegación a vela. ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, este es el deporte que voy a hacer o que, en el cual quiero competir? Mira, te voy a hablar un poquitito desde el punto de vista de profesor de educación física. En realidad los chicos a cierta edad la decisión pasa más por el núcleo familiar. Después, obviamente, que llegado a un inicio de precompetencia, lo que se llamaría, ya empezás a tener un poco las habilidades o la idea completa. Este deporte se arranca de muy joven, como muchos otros, pero obviamente que la iniciativa de tu familia, ¿no? Los padres y tu madre, es muy, muy importante. Yo provengo de, o sea, prácticamente desde que nací estoy en el Club Regatas La Plata, es el club, yo lo llamo como si fuera mi casa, mi segunda casa. Realmente es un lugar precioso. El río para nuestra sociedad, Argentina en general, es algo que lo están recién descubriendo ahora. O sea, la sociedad le dio mucho la espalda al río y es un lugar sumamente precioso y que tiene un montón de actividades. En el caso mío, todos los fines de semana íbamos al regatas, pero obviamente en la semana con la escuela y demás, a mí me gusta el deporte, así que claro. Infinidad de deportes que no tenían que ver con el río. Claro, pero hice un montón de deportes. Lo que tiene es que la náutica en general, o sea, la navegación a vela en el caso mío, yo muchas veces lo clasifico no como un deporte, sino como un estilo de vida, porque uno se desenvuelve en un medio que realmente es muy lindo y se queda pegado a esas sensaciones, a esos lugares tan, tan particulares. Un poco. Por eso, por ahí me quedo con la vela, donde claro, me termina enganchando más de lleno. ¿Escuela primaria? Bien, en la primaria, yo la primera parte la hice en el San Simón. Después, con una mudanza que tuvimos con mi familia, a mi padre le quedaba más cerca por tema de trabajo y demás, claro, la escuela de Dardo Rocha, que es en City 32, claro, donde termino completando los últimos 5 años de la primaria ahí. Escuela pública. ¿Y secundaria? Después en la secundaria, mi hermano, que tengo un hermano mayor, 2 años,
Él ya estaba, ya había ingresado en el San Vicente de Paul, acá en el Diagonal. Y bueno, por hermano un poco. Colegio por, religioso. Sí, colegio religioso. Una cuestión de comodidad, termino de vuelta quedándome ahí en el. ¿Cambiaste de compañeros de nuevo? Sí, es raro porque en realidad Dado Rocha no tenía continuidad secundaria. Claro. Entonces, en definitiva, ya todos los que salíamos de ahí sabíamos que teníamos que ir para algún otro rumbo. Uh-huh. ¿Te ves con tus compañeros de secundaria? Me veo más que nada, tengo un amigo del primario, uh-huh. amigo de la vida, la verdad que lo quiero. De la vida. De la vida. Claro. De la vida. Sí, sí. Aunque no lo creas, en caminos completamente diferentes. Él hizo la música, yo hice el deporte. Claro. Pero nos seguimos viendo, por ahí mal, pero nos seguimos viendo. Y después con la gente del secundario, con mis amigos del secundario, gracias al Facebook, hoy tenemos muchísimo más contacto. Claro. Por la computadora. También lo que tiene es que mi vida particular no es una vida muy, muy atada acá, sino es más nómade, viajo mucho, entonces por lo general me salto cumpleaños, casamiento. ¿Ya sabías cuando promediabas la secundaria que ibas a estudiar profe de educación física? No en mi carrera. En realidad yo desde que prácticamente tengo uso de razón y que empiezo a practicar deporte, sabía de que mi esencia era ser deportista. O sea, a mí, la verdad es que vivo el deporte de una manera que me vibra. O sea, veo una competencia deportiva y me siento partícipe. Tal vez la sensación lo podré tomar como referencia al hincha de fútbol que tiene esa sensación, sí, claro, por su equipo, esa pasión. Bueno, a mí pasa con todos los deportes. O sea, obviamente con mi deporte es algo determinante. Totalmente determinante y hace que muchas veces decida en base a eso. El tema del profesorado no venía bien rumbeado por ese lado porque en realidad yo mi determinación era ser deportista. Claro. Pero obviamente no sabía de qué ibas a vivir. Claro, el tema es que claro. Acá en este país uno dice voy a ser deportista y dice ¿y de qué vas a vivir? Claro. ¿No? O sea, ¿qué es la pregunta que te hacen tus padres? ¿Viste? No querían saber nada. Claro. No querían saber nada, y menos ¿qué de un deporte hacían, que no. ¿Qué hacían cómo estaba formada tu familia? ¿Qué hacía tu papá, tu mamá? Mi papá comerciante, o sea, tuvo desde comercio en la calle hasta, o sea, fábricas de calzado y. Un laburante. Se cayó y se levantó. Yo lo tengo como ejemplo porque la verdad es que se cayó y se levantó tantas veces. Pero bueno. Y por el contrario, mi madre es psicóloga, psicoanalista, especializada en su actividad, realmente muy. ¿Te ayudó? Encarada en las letras. Yo creo que. Porque viste, me parece que un deportista tiene toda una situación que psicológica que tiene que ver con la misma actividad, ¿no? Bueno, hoy está mucho más presente el tema de los psicólogos en el deporte que antes, 10 años atrás, pero digo, vos la tenías tu mamá en tu casa. Sí, lo que pasa es que en realidad toda la nueva era de la psicología y el deporte tal vez es posterior a mis inicios como deportista y en realidad el contacto con mi madre como psicoanalista no había un contacto claro. concreto o no puntualmente en eso. Uh-huh. Sí me ayudaron, cada uno me ayudó en su forma, pero qué sé yo, hago una rememorancia con lo que dijo una vez Steve Jobs, el tipo decía, uno no puede ver esos pequeños momentos hasta que pueda atar todos los puntos claro. y volver atrás. Claro. Y bueno, eso es un poco, hoy por hoy me doy cuenta de cómo me ha ayudado todo mi camino y cómo cada una de esas pequeñas cosas que en ese momento por ahí no significaron mucho, sino que en el transcurso del camino sí es algo. La valorás. Sí, que es algo. ¿Y hermanos? Bueno, tengo, como te comenté, mi hermano mayor, Cruz, y después tengo una hermana, se llama Moira, que es 5 años menor, de las cuales con Moira ya hace 5 años que competimos juntos. Ah, mira qué bien. Nosotros estamos en este momento, estamos en plena actividad de competencia buscando llegar a Río como objetivo primario y obviamente que hacer un papel destacado para poder pelear una medalla. Ese es nuestro objetivo en concreto. Esta situación familiar también se extiende
de la actividad deportiva, tu otro hermano, o qué hace tu otro hermano? Mira, toda la familia navega. Ah, mira vos. Esto arranca con una pasión de mi viejo. Los tres fuimos bastante como incentivados en el deporte, en este deporte, y mi hermano no es la excepción, o sea, él sigue compitiendo, también compite a nivel internacional. El tema es que la decisión de él se plantó de otra forma, o sea, él en realidad hizo su carrera profesional primeramente y ya en una estabilidad un poquito más acomodada se decidió a competir internacionalmente en ciertas competencias que tienen relevancia internacional con buen nivel, pero no son profesionales, son nivel amateur, ¿no? Lucas, vamos a hacer una pausa. Cuando volvemos, seguimos recorriendo tu vida. ¿Te parece? Perfecto. Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Derecho Municipal, Dr. Adolfo Korn Villafañez. UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Municipalidad de La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Ida, restaurante y casa de té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido de martes a sábado. Cenas de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Jardín Maternal Pie Pequeño. Calle 1, número 344. Entre 528 bis y 529 Tolosa. Teléfono 421-1559. Dipregep número 6191. Búscanos en Facebook. Pie Pequeño, Jardín Maternal. Casa de Comidas La Esquinita. Cocina artesanal. Calle 8, esquina 37. Delivery al 422-7851 o al 422-7227. Búscanos en Facebook. La Esquinita Casa de Comidas. Usted ya nos conoce. La Botica del Cerdo. La mejor carne de cerdo de la ciudad. Calle 13, número 7. Entre 32 y 33. Delivery al 489-8222. Bloque de Ciudadanos Ilustres con Lucas González Smith. Lucas, hablábamos un poco antes de ir a la pausa de la carrera de la secundaria y un poco de la carrera universitaria, ¿no? ¿Cómo fue transitando este tema de la navegación a vela y del profesorado de educación física y un poco cómo te iniciaste y cómo se inicia alguien que le gusta esta actividad, ¿no? Bueno, como te comenté, en realidad mi decisión era de vocación completa ser deportista.
obviamente que en una familia donde mi madre era profesional, de haber hecho carreras, posgrados y demás, y mi padre que era comerciante desde muy chico, uno me dijo, tenés que ponerte a trabajar. Y el otro me dijo, tenés que terminar la universidad. ¿Cuál era tu barrio? ¿Dónde vivías? Tolosa. Tolosa. Sigo viviendo ahí. Sigo viviendo ahí. Sí, en el mismo barrio. Uno se imagina la actividad que vos tenés también por una situación cercana al río, que no... Bueno, en realidad la cercanía hoy por hoy no es No, pero digo, en aquel momento, cuando eran chicos, sí. O tu padre era de llevarlo al club... He pedaleado muchísimo hasta claro, el club. Claro, claro. Pero tú... Digo, por ahí los fines de semana ustedes la pasaban mucho en el club. Sí, ese es más o menos el concepto. O sea, nuestro fin de semana era 100% estar en el club. Claro. Ir al agua todo el tiempo que se pueda y jugar en el agua. O sea, ¿Y cómo arranca esta actividad? ¿Cómo te iniciaste? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías potencial ya, para...? En las primeras etapas, o sea, hay una categoría que se llama Optimis, que es una categoría de iniciación que arranca de 8 a 15 años, donde también participan cierta edad, 12, 13, 14 años, dependiendo de la maduración de cada chico, en sus campeonatos mundiales. Después se continuó en otra categoría que en ese momento se llamaba Cadet y se ha quedado reemplazada, de las cuales yo he participado en ambas categorías iniciales. ¿La embarcación? La embarcación en Optimis. ¿Siempre es tuya? Mirá, el club alquila. El club lo que te da dentro del servicio del club es... que te da las escuelas que son gratuitas y te pone el entrenador y hay un montón de otros beneficios que el club se hace cargo. Entonces, después sí, a la larga uno tiene que empezar a invertir en su barco, pero es como comprarse un vehículo. O sea, compras un vehículo, para acompañar al otro vehículo vas como que ahorrando y después vas llegando. ¿Te acordás? Y tampoco es nada costoso, o sea, no es que es una cosa que digas, la vela, qué número de plata terrible. Claro. ¿Y tu primera embarcación? De madera, 100%. Le faltaba la vela que sea de madera. Claro, la tenés presente, sí, estabas entusiasmado. ¿Qué te pareció tener tú? De hecho, en realidad nos la regala mi papá a mi hermano y a mí, y para unos reyes, y lo armó en la sala de nuestra casa. Nosotros estamos con el barquito, es un barquito muy pequeño, ¿no? Imagínense que la vela, prácticamente yo parado, extendiendo el brazo, podría casi estar llegando al tope de la vela. Qué lindo recuerdo, ¿no? Sí, fue una cosa mágica, preguntarle cómo hicieron para traerlo en el camello. Yo era muy chico. ¿Tu papá navegaba? Sí. O sea que él fue quien más... El que más hincapié, y aparte también lo que tiene es que mi viejo hoy por hoy nos sigue apoyando muchísimo. ¿Y cómo llegó él a esta historia de navegar? En realidad él siempre tuvo la idea idílica de navegar. De grande, cuando se junta con mi madre, dijo, bueno, es el momento. Y qué bueno eso, nosotros ¿no? llegamos al año, a 2 años. O sea, mi papá no viene de cuna también de náutica. Claro. Eso está bueno porque en realidad realza el esfuerzo, ¿no? Porque vos decís, cuando tus padres vienen de hacer esa actividad o tenés una familia que está en esa actividad, todo es más fácil, pero tu papá es como un autodidacta, es como que empezó... Sí, muy autodidacta. O sea, nosotros, en el caso mío, como te dije, me determiné de hacer esta actividad justamente porque me encantaba el agua. Me encontraba que de a poquito tenía, o sea, capacidad como para llegar a hacerla. En las primeras dos categorías no pude destacar mucho porque vas muy sujeto al biotipo, o sea, el peso particular. Yo siempre fui medio grandote, entonces siempre venía como en desventaja, entonces nunca podía potenciar mis habilidades. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías potencial para esto, que iba a ser lo tuyo? Que... Yo le puse mucha dedicación desde muy chico, pero me encantaba dedicarme a... Y cuando paso a la categoría Laser, que es una categoría olímpica, siendo juvenil, enseguida tuve muy buenos resultados, porque todo el aprendizaje, como te dije, eso de atar puntos, o sea, todo ese aprendizaje que yo no lo pude potenciar 100% en mis categorías de iniciación, en categorías de como en Optimis y Cadet, por una cuestión de biotipo,
se empezaron a ver los frutos en la otra. Y obviamente el hambre que tenía de gloria era descomunal. ¿Y el primer reconocimiento o la primera competencia nacional o internacional que vos recordás como algo importante en tu vida? Yo en el año... O que te movilizó, ¿viste? Y vos decís, bueno, a ver... Yo tuve un quiebre. Uh-huh. Un quiebre muy grande del cual me planteé, justamente dije... O dejo la actividad o continúo a fondo. O sea, yo el primer campeonato mundial que voy es en Sudáfrica en el año 96, donde ocupo el puesto vacante, porque yo termino como primer suplente. Iban dos, quedé tercero en la clasificación, yendo a un sudamericano. Fui a sudamericano, que también me lo encontré medio... O sea, enseguidita, como te digo, estaba muy crudo. O sea, fuimos un nacional, quedé quinto como en el nacional, era ya medio una revelación. Campeón juvenil, fuimos al sudamericano, quedé muy bien y quedé como primer suplente para el mundial ese año. En ese caso, la persona que estaba justo adelante no pudo viajar y bueno, en el mundial hicimos lo magia para poder competir, gracias al club en ese momento me dio una mano, también de la provincia me dio una mano, o sea, y bueno, amigos y demás, competí. Para mi tema, que es justamente el Mundial de Sudáfrica, fue el Mundial que se reconoce como más difícil que hubo por las condiciones climáticas. Hubo tormenta casi todos los días. ¿Cómo se organiza un viaje de esas características? Porque... Mirá, muchas veces cuando hablo con personas que me dicen, no, bueno, tú vas a competir, qué bueno. La verdad que la competencia en sí es parte de, porque... Claro. Llegar a la competencia ya es un trabajo inmenso. O sea, uno casi se convierte en un agente de viaje. Claro. Haces unas logísticas terribles. En este momento, como te comentaba, yo estoy por viajar en 15 días a Europa y estamos terminando las contrataciones en algunos alojamientos, traslados internos, cómo llega mi embarcación de un país a otro. Por eso te preguntaba. Toda esa logística la armamos nosotros. Muy complejo. Es muy, muy complejo. Es un trabajo. Realmente es un trabajo. Un trabajo que terminamos siendo ad honorem porque los fondos son bastante escasos, insuficientes, y por lo general siempre terminamos poniendo plata nosotros. Ese primer viaje al exterior, ¿cómo lo viviste? Sudáfrica. Ese viaje fue increíble. O sea, realmente... ¿Cómo te fue? Me fue muy mal. Que gracias a eso hoy porque las derrotas despiertan, ¿viste? Exactamente. De hecho, en realidad yo fue una derrota con mucho dolor porque también me lesioné. Claro. O sea, yo llegué con una preparación en el cual la preparación que venía manteniendo no estaba bien orientada. Vuelvo acá con una lesión muy grave en la espalda y de 5 médicos que vi, 4 me dijeron que ya no podía competir nunca más. Claro. 18 años tenía. Imagínate, de los 18 años me corten las piernas como una Maradona, yo estaba destruido. Bien. Por suerte lo encuentro a Leonardo Canini y le mando un saludo grande porque si no fuera por él, hoy no estaría acá. Leo Gatini, preparador de gimnasia, la verdad que lo fui a ver, un genio total. El tipo me puso a punto y me arregló la espalda. O sea, la forma de arreglarme la espalda fue un montón de fisioterapia, trabajo físico muy intenso. Y obviamente guiado con un plan nutricional el cual me fortaleció por completo y me volvió a poner en la cancha. O sea, igualmente tengo como un diagnóstico de por vida que tengo que estar sentenciado a hacer ejercicios para la espalda. Claro. Pero bueno, acá estoy, sigo compitiendo. Lucas, vamos adelante, primer programa. Nosotros nos quedamos charlando, yo voy a cerrar el programa, ¿te parece? Sí, me parece. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene acá en el Consejo del Recinto Deliberante de La Plata para ser juntos Ciudadanos Ilustres.